Muy buenas tardes tengan todos ustedes a un nuevo programa de Información y Acción, programa producido por el Capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Hoy tenemos un tema muy interesante, pericias informáticas y la ley de delitos informáticos. Tenemos como invitado al ingeniero Víctor Barrientos Rodríguez. El ingeniero Barrientos es ingeniero de sistemas egresado de la UNI en el año 1995 y titulado en el año 1999. Maestro de Ingeniería de Sistemas, también cursó un curso de hacker en la Universidad de Tel Aviv, Israel. También llevó curso de peritos en el Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú en el año 2018. Perteneciente al Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú, también es perito perteneciente al Poder Judicial de Lima Sur y Lima Este. Tiene 25 años de experiencia en desarrollo de software o sistemas de información y es docente en web, Java, Python, y lenguaje C. Muy bien, ingeniero. Bienvenido al programa. Muchas gracias por su presentación. Espero poder compartir todo el conocimiento y sobre todo la importancia de ser perito, la importancia de conocer los delitos informáticos para que la ciudadanía esté informada. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Bien, ingeniero, comenzaremos con su entrevista. Gracias a su expertise profesional. Y la pregunta primera sería, ¿cuál es la función de un perito informático, ingeniero? Bien, es una pregunta muy interesante, pues el perito informático es una persona profesional. Entonces acá viene el término, ¿qué significa perito? Perito viene de pericia o especialista, ¿no? Que son equivalentes. Esto al final es todo profesional que es especialista en una materia, ¿no? En el sistema de justicia, para que el juez pueda dirimir, dictaminar algún problema legal, ¿ya? Existen problemas que necesitan de algunas pruebas para poder ser resueltas. Estas pruebas son de carácter técnico que el juez no conoce. Entonces, legalmente, el sistema de justicia ha establecido recurrir a profesionales comúnmente denominados auxiliares judiciales, ¿no? En ese sentido, son los peritos los que son los llamados. Por ejemplo, un juez, en este caso, no sabe si una foto ha sido montada, si un audio está recortado, si han agregado información a ese audio o a ese video. En ese sentido, los peritos participan en los problemas judiciales, sino que también en los problemas de tipo arbitral o contractual. Cuando hay evidencia de carácter informático o digital, el ingeniero de sistemas tiene que apoyar al juez a esclarecer, a lograr entender que esa evidencia, esas pruebas, tienen que tener un entendimiento y un sentido claro para el juez. En ese sentido, al perito se le cataloga como un testigo de experto, ¿no es así? Por lo tanto, la función del perito es importante, ¿por qué? Porque tiene que saber recopilar esas evidencias, esas pruebas. Tiene que analizar mediante procesos científicos para poder interpretarlos y presentarlos en una prueba pericial y explicar al juez, ¿no? Ese es el sentido y la función principal del perito informático. Muy bien, ingeniero, gracias. El perito, ¿y qué es la ciberdelincuencia? Un término ahorita tan de moda, ¿no? Por el tema de la pandemia, que nos han hecho trabajar desde casa y todo lo demás. Bien, si nosotros nos vamos a la RAE, la palabra ciberdelincuencia no está definido, ¿no? Pero sin embargo, en la Ley de Delitos Informáticos del Perú, el término ciberdelincuencia sí está definido dentro de la Ley de Delitos Informáticos. En ese sentido, ciberdelincuencia, que viene a ser una palabra combinada de ciber y delincuencia, que ciber sí está definido y delincuencia también, pero ciberdelincuencia entonces viene a ser esas actividades ilícitas cometidas, ¿no? Que van en contra de la ley y el derecho, ¿no?
En ese sentido, estas actividades ilícitas están penadas por el sistema, en este caso, de justicia. Entonces, podríamos decir que la ciberdelincuencia, aquella actividad que por medio de la red interna o la red externa, accede a los sistemas informáticos, atentan contra la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de los sistemas informáticos. Por lo tanto, estos ciberdelincuentes afectan a los, pueden afectar hasta el patrimonio de la empresa, ¿no? Muy bien, ingeniero. Interesante todo esto. Y bueno, hablando de ciberdelincuencia, ¿qué métodos usan los hackers? Bien, la ciberdelincuencia está asociado mucho a los hackers, porque los hackers pues acceden ilícitamente a los servidores, hackean la información, obtienen de manera oculta, ¿no? Entonces, pero ellos han trabajado mucho en sus técnicas, ¿no? Hay varias técnicas. Acá una técnica es el buffer overflow. Otra técnica es la vulnerabilidad de la red interna. Otros con criptografía avanzada, vulnerabilidad de la web y los malware, ¿no? En ese sentido, un buffer overflow, por ejemplo, yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad, se hablaba mucho de los lenguajes de programación. En este caso, el lenguaje de programación que nos enseñaban era el C. Y nosotros como estudiantes, pues, y hasta ahora se sigue haciendo así, siempre tienen el problema de decir el buffer overflow, el stack overflow. Y uno lo ha tomado, no lo ha dejado pasar por mucho tiempo. Pero ya cuando vienen estos temas de los hackers, atacan justamente por este problema, el buffer overflow y el stack overflow. ¿Qué significan esto de aquí, no? El buffer overflow significa que nosotros cuando entramos a los sistemas computacionales, muchas veces ahí nos piden ingrese tu nombre, ingrese tu apellido, entonces uno ingresa su nombre y su apellido. ¿Y qué es lo que sucede? En este caso, en lugar de colocar uno el nombre, algunos programas informáticos débil hacen de que uno coloque el nombre, pero aparte pueden colocar unas direcciones. Esas direcciones vienen a ser los procesos principales de la computadora o del servidor y toman control del servidor. Entonces es un concepto de buffer overflow. Es decir, que vamos a suponer que uno ingresa, pero agregan otras que vienen a ser direcciones de memoria de la computadora y acceden. Otro concepto muy utilizado, como lo menciono, es el stack overflow, del mismo concepto de buffer overflow, que cuando los programas se ejecutan secuencia a secuencia, supuestamente programa 1, programa 2 y programa 3 se van ejecutando secuencia en secuencia, y cuando regresan, algunos científicos de la computación han descubierto que el programa no regresa, deben hacer ciertos artificios para regresar, vamos a suponer, al primer proceso lanzado. Y eso está mal. Entonces, son los stack overflow. Esa es una gran deficiencia que hoy en día los hackers utilizan para poder acceder, que básicamente son como el 33% de los ataques cibernéticos son por justamente este método. Los otros métodos son la vulnerabilidad de la red. Es cuando, por ejemplo, usted va a un mall y de repente por ahí entra el wifi. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Usted puede estar siendo vulnerado. ¿Por qué? Porque todos se conectan a esta red Wi-Fi, o dentro de la empresa también en una red, pero existen software informáticos que se le llaman sniffer, que pueden mirar todo el tráfico. O sea, se conectan a la red principal y jalan toda la información y lo almacenan en su computador y luego están haciendo filtrado de información. Ese es un método de poder acceder o poder violar la información. Otro método se llama la técnica de hombre en el medio. Que de la misma manera como uno entra y puede chequear, se pone en el medio de la persona, o sea, de la PC de la persona que está ingresando con el switch principal. Al ponerse en el medio, él puede ver todo lo que está, todo el proceso, todas las transacciones que está efectuando la persona al cual lo tiene en su red. Entonces, esa es la técnica del hombre en el medio. Entonces, por eso es muy importante que cuando uno va a una red pública, tiene que saber que tiene que entrar a páginas públicas, en este caso con encriptadas, ¿no es así? Que ahora más adelante les los explicaré. Y hay varias otras técnicas, justamente ahí en la
vulnerabilidad de la red, como por ejemplo que se denomina envenenamiento del DNS, envenenamiento de RP, que no es más que hacer que esa persona que está con la técnica del hombre en el medio pueda modificar la información si estás haciendo una transacción bancaria y lo redirecciona a otra web y tú pensando que estás en la web, vamos a suponer, de un banco y te está haciendo unas transacciones, pero al final no haces ninguna transacción, lo que está haciendo es robarte la información, ¿no? Esa es una vulnerabilidad de la red, una técnica de la red. Otra de las técnicas se llama la vulnerabilidad de la web. Ustedes muchas veces entran a la página web, ¿no? Y entonces en la página web también tienen información que tiene la máquina, por ejemplo, para hacer unos registros, unas solicitudes, hoy en día que todo el mundo está en la internet. Y hay técnicas como, por ejemplo, el SQL Injection, que uno ingresa comandos de base de datos, técnicamente llamado SQL, y lo agrega de tal manera que esa pantalla no tiene validaciones específicas que hace de que uno acceda directamente. Esa es una técnica de SQL Injection. Hay otras técnicas como el cross-site request forgery, que es instalar ciertos programas que cuando usted está en su computadora, escribe la, vamos a suponer que está haciendo una transacción o cualquier tema de transacción con un sistema informático, está realizándola y probablemente al instalarse como una especie de un virus que se llama unos programas informáticos malware, hace que redireccione y lance proceso al mal sin que usted se dé cuenta, ¿no? Hay otras técnicas, por ejemplo, el cross-site scripting, que viene a ser, o XSS, que viene a ser que usted también instale ciertos componentes y muy probablemente se ha instalado un programa informático que hace que su máquina puede quedar deshabilitada, ¿no? Pues se instalan algunos virus de computadora, en otras palabras, ¿no? Esas son las técnicas de vulnerabilidad de la web. Hay otras técnicas, por ejemplo, los conocidos virus de las computadoras, ¿no? Es muy probable que usted haya escuchado hablar de los virus, los troyanos, los gusanos. Al final, cada uno tiene una concepción distinta. Por ejemplo, un virus es cuando un programa informático instalado en su máquina daña potencialmente su equipo, daña el sistema operativo, daña el celular. Y troyano es cuando usted accede a una web y de pronto accedió, le dio clic y se instaló un programa informático que puede estar destrozando su computadora, puede estar eliminando algunos archivos. Y el concepto de gusano es diferenciado también. El gusano significa, al igual que una manzana entra un gusano y luego va a otro, el gusano significa que es un programa informático, malware, justamente, que hace de que se transmita a otras PCs usando su red internet o su red de la PC, ¿no? Entonces, el famoso y conocido ransomware, que significa que secuestran, codifican el disco duro y usted ya no puede entrar y su computadora quedó obsoleta, se perdió toda su información, ¿no? Los tipos de, en este caso, métodos o técnicas que hacen los hackers. Bien, ingeniero, qué bien, qué interesante y qué alarmante lo que está diciendo usted. Tendremos que estar bien informados sobre ello. Y bueno, usted antes, cuando hablábamos de la ciberdelincuencia, habló de algo de una ley. ¿Podría decirnos sobre la ley de delitos informáticos, por favor? Efectivamente, ¿no? La ley de delitos informáticos es una ley creada en el año 2013, la ley número 30.096, que su objetivo es justamente prevenir estos tipos de ataques, estas sanciones, conductas ilícitas que afectan a los sistemas informáticos, a los datos informáticos, haciendo uso de la tecnología de la información y de las comunicaciones. Esta ley de delitos informáticos es muy importante porque no estaba normado, ¿no? Entonces una persona, un hacker, accedía ilícitamente a los servidores, bueno, no pasaba nada, porque ustedes saben que la ley penal en el Perú es taxativa, es decir, se tiene que cumplir como tal para que sea la persona, en este caso, sancionada, ¿no? Entonces, hay 9 leyes, 9 artículos en esta ley. Por ejemplo, el artículo 2, que es el acceso ilícito. ¿Qué quiere decir el acceso ilícito? Si una persona accede ilícitamente a los servidores de una empresa o de una persona, está penado. El otro artículo, el artículo 3, cuando uno atenta, vamos a suponer que ustedes tienen datos, tienen su Excel, ¿no? Atentan, acceden
a la integridad de los datos informáticos también es penado, ¿no? Entonces se protege con estas leyes. Y el otro artículo es atentado contra el sistema informático. Ustedes tienen el sistema informático, vamos a suponer, de los bancos, ¿no? Y en algún momento alguien ataca, y ustedes saben que son afectados muchas personas que quieren hacer sus transacciones, es toda una pérdida de tiempo. Y también es protegido este bien jurídico, ¿no? Entonces, estos delitos son reprimidos con una pena privativa de la libertad de un promedio desde 1 a 4 años. Hay otro tipo de delitos contra la libertad sexual, ¿no? Cuando se le lo propone a los niños y niñas o adolescentes con fines sexuales haciendo uso de la tecnología, también es sancionado entre de 4 a 8 años de cárcel, ¿no es así? Los siguientes delitos, los delitos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones, por ejemplo, en el tráfico ilegal de datos, es decir, venden los datos, ¿no? Usted aparece seguramente en algunos centros ahí con su información vendiéndose a todas las personas libremente, esa también es protegida, o sea, los datos tienen que ser privados, tienen que ser custodiados, ¿no? Y sin embargo, uno lo puede vender fácilmente hoy en día en estos centros que venden estos CDs con mucha información privada, ¿no? Y la interceptación de datos, como yo le comentaba, usted va a un mall y de pronto ha entrado a la red de internet y alguien lo está espiando, también es protegido, que se denomina el artículo 7, la interceptación de datos informáticos, que en sí está reprimido por una pena privativa de libertad entre 3 a 6 años. Los otros delitos, por ejemplo, el fraude informático, cuando uno roba, vamos a suponer, un software para hacerse, en este caso, de una ganancia, también es reprimida entre 3 a 8 años de cárcel. Y el artículo 9, que es la suplantación de identidad. También si una persona le suplanta su correo o entra por usted a algunos sistemas informáticos y se va a pasar por usted, entonces también es sancionado entre 3 a 5 años. Y finalmente, hay ciertas personas que se dedican a crear ciertos dispositivos informáticos. Por ejemplo, usted va a un cajero y en un cajero colocan ciertos dispositivos para poder escanear la tarjeta. Entonces, esas personas también sancionadas, reprimidas con pena privativa de libertad desde 1 hasta 4 años. Eso sería todo lo que es concerniente a la ley de delitos informáticos. Bien, ingeniero, muy interesante todo, especialmente para que los jóvenes no cometan en forma graciada, ¿no? Un chiste de esos que les puede costar la cárcel, inclusive, ¿no? ¿No? Porque creen que hacen algo gracioso y no, de gracioso no tiene nada, ¿no? Por desconocimiento de la ley. Bien, muchas gracias. Está bien la información que nos está dando. Y una consulta, ¿cuál es el procedimiento de los peritos informáticos? Bueno, una vez que se ejecuta una acción ilícita, ¿no? Vulnerando seguramente la información de una persona natural o una persona jurídica, ¿no? Entonces, el perito tiene que actuar, obviamente muchas veces actúa de parte o actúa de oficio por solicitud del juez. ¿Esto qué quiere decir? Que el perito, para poder obtener la prueba, ¿ya? Tiene que tener un procedimiento de adquisición, se le denomina, ¿no? ¿Qué significa este procedimiento de adquisición? Vamos a suponer que usted está en su computadora y dice, ah, ya voy a analizar el disco duro porque acá voy a encontrar una evidencia. Y finalmente vamos a suponer que el delito se cometió en junio, ¿no? Y de pronto hoy lo abre y ese archivo que ha sido modificado figura como lo ha abierto el archivo con la fecha de hoy día. Entonces ya se pierde la prueba y uno se puede decir que ese archivo ha sido modificado en junio porque hoy día ya lo abrieron, ¿no? Entonces hay que tener técnicas para poder adquirir, para no malograr las pruebas, en este caso la evidencia. Entonces, un punto importante es el procedimiento de adquisición. Bueno, y ya luego cuando has adquirido la prueba, en este caso ya lo vas a analizar, el siguiente paso es analizar los artefactos, ¿no? Usted, como verá, en la computadora
en los celulares, hay procesos que se van ejecutando para que usted pueda leer su correo, hay procesos que se van ejecutando para poder, en este caso, hacer un borro, lo que fuese, ¿no? Y muchas veces se tiene que analizar esos, justamente esos procesos, hay que analizar qué es lo que se ha borrado en la papelera de reciclaje, qué es lo que se ha borrado definitivamente, y hay muchas funciones, procesos, en los cuales uno no lo ve, ¿no? Como las metadatas, o como por ejemplo los visores de eventos cuando se ejecutan. Entonces, eso se le llaman los artefactos, ¿no? Y no solamente ello, hay un concepto de estenografía que quiere decir, vamos a suponer que usted tiene va a una página web y sale un video, como por ejemplo que se está filmando, o sale una imagen, pero lo que finalmente, usted no lo ve, hay una imagen ahí, pero por detrás, esa imagen, usted ve la imagen, apenas le da doble clic, pero hay unos procesos por detrás que se están ejecutando. Esas son pruebas que no se ven, no lo ves así a simple vista porque está la imagen, porque está el video, porque está el audio. Están asociados a ciertos programas que van por detrás, de tal manera que pueden, por ejemplo, pueden estar ejecutándose algún troyano, un virus informático, ¿no? Entonces, tiene que analizar todos esos puntos. Y el otro punto importante es el realizar el informe pericial, que tiene que ser contundente, para que finalmente uno lo tiene que realizar una exposición al juez o al tribuno o al tribunal en este caso, ¿no es así? Esos serían los puntos importantes. Muy bien, ingeniero, está interesante. Entonces hay que ser ordenado, cuidadoso, básicamente, en todo ello, y lógicamente los peritos son preparados en ello para que no se pierdan pues las pruebas, ¿no? Lógicamente, ¿no? No sé, como se dice, no se estropeen, ¿no?, las pruebas y los delincuentes paguen realmente sus delitos. Y bueno, a todo esto, ¿cuáles son los conocimientos que debe tener un perito? Bien, como usted comprenderá, lo que hemos estado hablando, hay mucho de conocimiento. Aparte de tener el conocimiento, vamos a poner en este caso, yo soy ingeniero de sistemas, sé programación, pero, ¿no?, hay que conocer, por ejemplo, técnicas de hackeo, porque si eres un perito informático, tienes que saber cómo se hackea, ¿no? Ese es un punto muy importante. Hay que conocer bien la programación, hay que conocer bien los procedimientos de adquisición, técnicas de seguridad de información en las redes, metodología. Muchas veces tenemos metodologías y no las sabemos utilizar, ¿no? Metodología de desarrollo de software, metodología de seguridad de la red, metodología de centro de cómputo, ¿no? Entonces, es importante para poder explicar y garantizar este conocimiento y con una explicación sólida a los jueces, ¿no es así? Eso sería. Muy interesante todo, ¿no? Realmente tiene que haber una preparación definitivamente bastante fina y especializada. Y bueno, a todo esto, ¿qué herramientas usa el perito? Mira, el perito puede utilizar muchas herramientas libres, como que también hay pagadas, y las pagadas son muy costosas. Las herramientas libres, si bien es cierto, son libres, es decir, los puedes utilizar. Conozco varios, como los precisamos, el FTK y Mayer, el Audacity, el Foto Forensic, por ejemplo. Usted, cuando tiene una foto y esa foto no sabe si es si está adulterada, si está modificada, para usted, para el juez, esa es una foto auténtica. Pero sin embargo, hay que realizar ciertas técnicas para poder decir de qué manera vamos a considerar lo que es una foto falsa o verdadera. Entonces, por suerte, algunos programadores a nivel mundial han desarrollado varias herramientas que nos permiten ayudar a realizar estas pericias. Como que también nosotros tenemos que hacer nuestros propios programas para poder complementar con todos estos, con todas estas herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los celulares, hoy en día he visto el Android Killer, que es un software libre que puedes bajarlo para poder custodiar la información y analizar en bajo nivel varios archivos. Es decir, hay varios software que nosotros podemos utilizar para poder, en este caso, dictaminar, ¿no es así? Qué interesante todo esto. Realmente, bueno, a la ciberdelincuencia que hay que acabarlo con herramientas cibernéticas, ¿no? Lógicamente, ¿no? ¿No? Sí, muy interesante todo ello. Y bueno, ¿qué podríamos hablar de algunos ataques cibernéticos, ingeniero?
Bien, entre los ataques más comunes, pues existen la clonación de tarjetas, ¿no? Usted, como le comentaba en un momento, usted va al banco y muchas veces nosotros agarramos nuestra tarjeta e insertamos dentro de del lector. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque de repente puede haber algunos equipos que se denominan skimming, de tal manera que está copiando la información en el momento en el cual usted está introduciendo la tarjeta. Y a la par está grabando su usuario, perdón, su password, o sea, lo que está digitando la contraseña, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá hay un consejo muy importante, ¿no? Que cuando vamos a los cajeros tenemos que chequear, de revisar estas ranuras, de revisar si no hay una cámara oculta y no tener que ayudarnos de personas desconocidas, ¿no? Y nunca perder de vista nuestras tarjetas, ¿no? Ese es un ataque bastante conocido, ¿no es así? Otro ataque conocido que se llama el farming, que es un mecanismo que cuando ustedes van a, vamos a suponer, de un banco en particular, uno generalmente ingresa con su URL, ¿no? Su dirección web. Sin embargo, uno no accede a esa dirección, accede a una página falsa que es igualita, es idéntica. En ese sentido, una persona está colocando el código de su tarjeta, o sea, el número de la tarjeta, y está colocando el password. Y al final ha capturado toda esa información y ese hacker, por decirlo así, o ese delincuente, ese ciberdelincuente, está comprando con usted, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando nosotros vamos a realizar algunas compras por internet, ver si esa URL es una URL o esa página web es una página web de confianza, ¿no es así? Y siempre evitar o ver en este caso si tenemos un antivirus actualizado, ¿no? Ese es otro de los puntos importantes en los ataques, ¿no? Hay otros ataques, por ejemplo, que se llaman el phishing, que generalmente siempre nos llegan a nuestros celulares, unos envíos ya sea por correo electrónico, mensaje de texto que también dice, oye, su correo en su banco, pues actualicen sus datos, ¿no? Entonces también, o sea, no hay que dejarnos sorprender de ciertos mensajes que nos envían indicando de que tenemos que descargarlo. Y no solamente eso, sino que usted descarga y en ese momento también está descargándose algunos programas informáticos que al final son virus y que, como ustedes saben, los virus pueden actuar de una manera que usted digita algo y de pronto lo está enviando, como está en el internet, todo el mundo hoy en día está en el internet, está enviando su información, o si esa computadora usted lo deja prendido en la noche, puede estar enviando ciertos procesos que usted no se da cuenta. Ya, para usted está apagada, usted lo ha dejado prendida, pero no está haciendo nada la computadora aparentemente, pero usando algunos procesos. Por eso es muy importante tener los antivirus actualizados, ¿no? Hay un concepto acá, no solamente el antivirus, sino también todo sistema operativo viene con un firewall. Tenemos que tener un firewall instalado. El otro punto más importante también es tener que utilizar contraseñas. Generalmente uno usa contraseñas cortas, pero hoy en día es necesario utilizar contraseñas largas y seguras, ¿no es así? Ese es entre uno de los ataques, ¿no? Muy bien, Si genial. hay alguno, por ejemplo, si hay algún problema, se puede ir a la División de Alta Tecnología de la policía. Cuando Perfecto. tenemos algún fraude informático, acá en la DIRINCRI hay una unidad especializada para recibir las denuncias, que es la DIVINDAT. Usted puede ir a la comisaría, pero le van a dirigir a la DIVINDAT. Entonces, para que pueda presentar la denuncia, si se puede resolver en ese momento, excelente, lo pueden resolver, o si no, ya llega todo el proceso judicial, cada uno presentando sus pruebas de parte, ¿no es así? Qué interesante, es un buen consejo, ¿eh? Realmente, porque a veces las personas no saben qué hacer en estas situaciones. Y entonces pierden tiempo y lógicamente cuando ya hay que reaccionar, muy tarde, ¿no? Bien, ingeniero, le agradezco, toda esta información es importantísima. Espero tenerlo en otra oportunidad para ahondar algunos de estos puntos que son de interés a todos, especialmente en estos tiempos en donde todos, sin excepción, estamos conectándonos a la internet y que somos vulnerables, lógicamente, a cualquiera de estos ataques y de estas personas que lastimosamente ven como un medio de vida entrar ilegalmente, como usted ha indicado, en nuestras computadoras y extraer, pues,
lo que les plazca, ¿no? Realmente y les pueda servir de utilidad, les pueda ser de utilidad, perdón, para cometer sus fechorías, ¿no? Muy bien, ingeniero. Entonces, gracias en nombre del Consejo Departamental de Lima, del ingeniero Luis Acuña, presidente. Y bueno, ingenieros, termina el programa gracias a la plataforma de SIC TV. Y como siempre, ingeniero, ya tienes la información. Ponla en acción. Muchas gracias.